Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Español conmigo, Español con Juan. Si habéis visto los últimos vídeos que he publicado aquí en YouTube, ya me imagino que sabéis que he estado en Ávila, una ciudad muy bonita, pero no pude probar las famosas yemas de Santa Teresa, que es un dulce muy tradicional de Ávila, de esta ciudad. Pero entonces he pensado, lo que puedo hacer es que miro en YouTube una receta de cómo se hacen las yemas de Ávila y las hago yo y ya está. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer juntos las yemas de Santa Teresa siguiendo una receta que yo he estado viendo esta mañana en YouTube. ¿Venís conmigo? ¡Vamos a la cocina, chicos! Bueno, pues aquí estamos en la cocina, en mi cocina. Encima de la mesa tengo todos los ingredientes. Aquí tengo la cocina, una cocina de gas, normal, un poco antigua, bueno, pero funciona esta pequeña olla, una pequeña olla. Vamos a hacer las famosísimas yemas de Santa Teresa. Las gafas de sol, me las quito, me las pongo aquí en la cabeza, ¿eh? Estoy guapo, estoy chulo, bien. Las gafas de leer, me las pongo, ¿de acuerdo? Para ver bien, porque si no, no veo tres en un burro, tío, no veo tres en un burro. Bueno, pues nada, tengo mucha cara, estoy muy emocionado. I am very, very excited. Es la primera vez que cocino, tío. La única cosa que sé hacer es ensalada de tomate y tortilla de patatas. Aparte de eso, no me sale nada bien, nada. Pero bueno, yo voy a intentar hacer las famosísimas, las riquísimas yemas de Santa Teresa. Qué buena, me han dicho que están buenas. Yo no lo sé. Las voy a hacer con estas manitas, con estas manitas. Si las queréis hacer vosotros también, seguid mis instrucciones paso a paso. En primer lugar, lo primero, hay que ponerse un delantal. ¿Dónde te lo pones? ¿Detrás? Delantal, te lo pones delante, ¿eh? La misma palabra lo dice, delantal. Es que es lógico. El delantal te lo pones delante, pero te lo atas detrás, te haces un nudo detrás. Está un poco estrecho, pero bueno, da igual. ¡Ay, qué chulo! Mira, tengo un bolsillo y todo. Bueno, pues nada. Lo segundo, lavarse las manos. Hay que lavarse las manos. Te lavas las manos, te las secas con un paño, ¿vale? De cocina, ¿vale? Esto es un paño de cocina. ¡Vamos a la tarea! ¡Vamos al lío! ¡Venid conmigo! Vamos a ver los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos huevos. Hay que tener huevos. ¿Cuántos huevos hay que tener? En una situación normal, yo usaría 6 huevos, 6. Pero como yo estoy solo, tío, no me voy a comer ahora 50.000 yemas de Santa Teresa. Yo quiero probarlas, tío, Entonces, no voy a usar 6, voy a usar 3. Los huevos los pongo aquí, un limón lo pongo aquí, un poquito de agua, azúcar glass y canela. Ya está, nada más que eso. Muy fácil, tío, es algo muy sencillo. Venga, al lío, vamos allá. Lo primero, claro, es separar la yema de la clara. El huevo tiene dos partes, la clara y la yema, ¿no? Pues entonces hay que separar la yema de la clara, solo queremos usar la yema, ¿no? El nombre lo dice, tío, yemas de Santa Teresa, ¿no? Me voy a sentar, pues estoy un poco cansado, ¿eh? Nunca lo he hecho, tío, yo soy un manazas, ¿no? Que tiene las manos muy grandes, es un manazas que no sé hacer nada. A ver, voy a intentar hacerlo, pero lo voy a hacer por lógica, no sé cómo se hace. A ver, voy a poner aquí la clara, ¿no? Bueno, ya lo he hecho mal. No, eso va bien, espérate, eso. Yo nunca he sabido cuál es la clara y cuál es la yema, ¿vale? Yo siempre confundo las cosas. Confundo a Marlon Brando con Paul Newman. Confundo a Tom Cruise con Brad Pitt, ¿vale? Confundo a Orson Welles con Alfred Hitchcock. Tengo una memoria horrible. Ahora no recuerdo cuál es la clara y cuál es la yema, pero
Yo creo, por lógica, la yema tiene que ser la parte amarilla. Vale, entonces, vamos a ver. Tiene que ser así, ¿no? Voy separando. Fatal. Horrible, tío. Me está saliendo muy mal. ¡Ah, no! Bueno, ya está. Ahí está. La pongo ahí, ¿vale? ¿Esto dónde lo pongo? La basura. Voy a tirar la cáscara del huevo. No, la voy a poner aquí por el momento, ¿vale? Ya está. El segundo tiene que salir mejor. A ver. Ahí está la clara. Claro, se llama clara porque es clara. Se llama clara porque es clara, ¿no? Fíjate, es lógico, tío. Tiene lógica. Entonces, vamos a ver cómo hago esto. Tiene que ser. Yo esto lo he visto en una película. Lo he visto hacer en una película. Así, vale. Ay, a ver. Yo creo que está bien, ¿no? Más o menos. ¿Eh? Ah, espérate, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Ah! Mira qué bien lo hago ahora, fíjate, ya he aprendido. ¡Ah! Mira, qué bonito, ya está. Ahí pongo la yema. Muy bien. La cáscara de huevo la tiro. La pongo aquí. Mira. El último huevo. A ver, esto de cocinar es muy divertido. Yo nunca lo hubiera pensado. Ya me ha salido mal. Me falta práctica, tío. Pero bueno, no está mal. Fíjate. Ah, es así, ¿no? Es así que se va haciendo, claro. Ya está. Ah, bueno, ya está. Fuera. Ahí está la yema. Muy bien, ya está. Uy, qué lío. Tío, no está mal, ¿eh? No está mal. Para ser la primera vez, tío. Vamos a ir aquí a la cocina. Es una cocina de gas, ¿vale? Ya lo he dicho antes, ¿no? Estoy un poco nervioso, ¿eh? Que claro, aquí me está viendo todo el mundo cocinar, tío. Aquí tenemos otra olla. Y aquí vamos a poner el resto, todos los demás ingredientes. El agua. La ponemos aquí. En la pequeña olla, en la ollita. Vale, ponemos el azúcar. El azúcar es muy importante. Hay que poner 100 gramos de azúcar normalmente, pero como yo estoy solo, tío, estoy solo en la vida, nadie me quiere. Qué tristeza. Pues entonces, yo voy a poner menos azúcar, voy a poner la mitad. 50 gramos. Un poquito más. 29, 31, 37, 42, me estoy acercando, 45, un poquito más. 50, perfecto. Tengo una mano para la cocina, es increíble. El azúcar la ponemos, la mezclamos con el agua, perfecto. Y ahora que ponemos el limón, muy importante. Pero no hay que poner todo el limón, no, hay que poner solo la piel del limón. Primero vamos a lavarlo, lo vamos a lavar aquí. No podemos comernos el limón sucio, ¿no? Hay que lavarlo un poquito. Me seco las manos en el delantal. Me las seco en el delantal. Y con el cuchillo lo voy pelando, el limón lo voy pelando. Nunca he pelado un limón tampoco. Yo soy un manazas, tío, soy un manazas para esto de la cocina, ¿eh? ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Huele a limón, tío, huele a limón, pero muy bien, ¿eh? Bueno, uy, este limón, la piel la tiene muy dura, ¿eh? Este cuchillo no corta nada. ¿Tengo que poner toda la piel? No sé, me parece demasiado, ¿no? Así, ¿eh? Entonces tenemos el agua, el azúcar y la piel de limón. ¿Qué más hay que poner? ¡La canela! Tío, hay que poner la canela. ¿Dónde está la canela? ¡Ah, aquí está! La canela se pone al gusto. O sea, lo que tú quieras, lo que a ti te guste. Si te gusta mucho la canela, pues pones mucha. Si te gusta poco, pues pones poca. Si no te gusta, pues no la pones, tío, no la pones. ¿Por qué vas a poner una cosa que no te gusta? A mí me gusta. Voy a poner un poco. Yo creo que... ¡Uy, ya está, ¿no? Ya está, demasiado. Tampoco quiero pasarme. ¡Qué bien huele! Ahora vamos a ponerlo esto al fuego. Entonces voy a encender el gas. me da un poco de miedo, tío. Me da un poco de miedo esto del gas porque... A ver, es que yo no estoy acostumbrado. Uy, con la mano izquierda. Tengo que encender con la mano izquierda. Yo estoy un poco... Yo soy diestro, ¿eh? Yo soy diestro. Esto es difícil, tío. Es difícil. No sé cómo funciona. Vale, encendido. Está muy alto. Voy a bajar un poco el fuego. Así. Vamos removiendo. Tenemos que removerlo todo, mezclarlo todo bien. El limón, el azúcar, la canela. Lo mezclamos todo. El agua, claro. ¡Qué bien huele!
Necesitamos que esté espeso, un poco espesito, ¿vale? Como nunca lo he hecho, pues no sé cuánto tiempo hay que estar aquí dándole vueltas a la cuchara. Esto es una cuchara, la cuchara de palo, la cuchara de madera. A ver, lo voy a hacer a ojo, a ver qué tal sale. Voy a quitar la cáscara de limón, porque yo creo que ya tiene bastante sabor. Sabor de amor, sabor de amor. Y ahora hay que seguir removiéndolo, hay que seguir dando vueltas, ¿vale? Hasta conseguir un almíbar que sea más espeso, ¿vale? Bueno, yo creo que ya está bastante espeso, ¿no? Tenemos un almíbar, esto se llama almíbar. Es la primera vez que lo hago, yo qué sé. Yo creo que sí, que está bien, ¿vale? Entonces lo voy a apagar. Y ahora batimos los huevos así un poquito. Ahora con un colador, es un poco pequeño, pero yo creo que está bien, ¿no? Para esto está bien. Colamos las yemas, ¿vale? Colamos las yemas. Ajá. Las colamos. Esto me está saliendo bien, mira. Ponemos el almíbar que habíamos hecho antes. Aquí, con la yema. Y lo vamos a poner en el fuego de nuevo. Lo seguimos removiendo. Bueno, y ahora cuando ya tenemos esta consistencia, más o menos, cuando tenemos esta masa ya, lo ponemos todo aquí. Ponemos la masa en un plato. Pero esto... Esto es muy poco, tío. Esto es muy poco. Esto no es nada, tío. Esto no es nada. Yo pensaba que iba a hacer un montón de yemas de... Mira, pues esto... Bueno, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver lo que sale de aquí. Vamos a ver cuántas yemas de Santa Teresa sale de aquí. Esto no es nada, tío. Esto no es nada. Hay que dejarlo aquí enfriar un rato. Voy a sentar aquí. Uf, estoy sudando. ¡Uf! ¡Qué calor! Pero ¿cuántas yemas? Va a salir una o dos máximo, pero ¿esto qué es? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! ¡Uy, qué calor, tío! Soy un desastre, tío. Para la cocina, de verdad, ¿no? Yo no sé hacer nada en la cocina, soy un desastre, como habéis visto. Hay que esperar a que estén frías, ¿eh? Todavía no están frías. Va a salir muy poco. una yema, tío. Tres huevos, una yema. Ahora ya tendré un montón de gente de Ávila diciendo que por qué hablo más de las yemas de Santa Teresa. No. Seguro que están muy buenas las auténticas. Esto que tengo aquí no puede... Yo creo que ya está frío esto, ¿no? ¡Uy, qué duro! Están muy duras, tío. ¿Será así? ¿Será así? Son muy duras, ¿eh? Entonces ahora vamos a poner aquí sobre este mantel un poco de azúcar. Azúcar glass se llama, ¿vale? Azúcar glass. Parece bicarbonato, pero es azúcar glass. Yo creo que está bien, ¿no? Más o menos así. Uy, está un poco duro. Se ha puesto un poco duro. Vamos a hacer una bolita. Yo creo que he hecho algo mal, ¿eh? Esta bolita se deshace. Faltan huevos, tío. Yo he puesto tres huevos y seguramente hacen falta más huevos. La receta que yo he visto decía seis huevos, pero claro, como yo estoy solo en la vida y nadie me quiere, pues entonces yo he pensado, pues yo para qué quiero tantos huevos. Tres, con tres basta. Y fíjate, al final, no. No, hay que poner seis huevos, tío, hay que poner seis huevos. Si vais a aprender algo de este vídeo, sería esto. Que hay que poner seis huevos para hacer las yemas de Santa Teresa, porque con tres no sale. Con tres no sale bien. Bueno, ahora tenemos que ponerlo aquí encima de este plástico y hacer un cilindro. Así. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Un cilindro. Hay que conseguir un cilindro, como una salchicha, ¿no? Bueno, al final, mira, no está mal, con seis huevos sería mucho más grande, sería mejor, pero bueno, con un cuchillo vamos a cortarlo en trocitos pequeños. A ver, uno, dos, cada uno de estos trozos es una yema de Ávila, en realidad son mucho más grandes, pero a mí me ha salido muy pequeño. Bueno,
Aquí las tenemos. Entonces cogemos cada trocito, hacemos una bolita y la ponemos con el azúcar glass. Y ya está, tío, ya está lista. Aquí tenemos una yema de Santa Teresa. Qué buena. Es un poco pequeña, ¿eh? Es un poco pequeña. La voy a ir poniendo aquí en este platito. Pues eso, chicos. Pues ¿qué queréis que os diga? Que esto ha sido un pequeño desastre, pero es la primera vez, tío. Es la primera vez que intento hacer las yemas de Ávila. Bueno, yo es que no, a mí no se me da bien nada, tío. La cocina se me da fatal. Bueno, esto tiene una pinta horrible. Yo os aseguro que las yemas de Ávila, las auténticas, las verdaderas yemas de Santa Teresa, son mucho mejor que esto, ¿eh? Son mucho mejor que esto, de verdad. Esto es un sacrilegio. Lo que he hecho hoy aquí ha sido un sacrilegio, en fin. Tengo que volver a Ávila y tengo que probar las yemas Santa Teresa. Me voy a poner morado. La próxima vez que vuelva a Ávila, me voy a poner morado de yemas de Santa Teresa. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, tío. Bueno, vamos a probarlas. Las voy a probar, en fin. No tienen muy buena pinta, ¿eh? La verdad es que no tienen muy buena pinta, pero vamos. A lo mejor el sabor es muy bueno, ¿eh? A ver. Tienen un montón de azúcar, ¿eh? Me tengo que lavar los dientes ahora mismo, porque hay un kilo de azúcar, tío, aquí. Mucho azúcar. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Está mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Están mejor de lo que yo pensaba. Bueno, no está mal. Muy dulces, tío. La pinta es terrible. La textura y la consistencia fatal. Pero el sabor no está mal. Es como... Tiene un sabor como de huevo con azúcar. Claro, huevo con azúcar, claro. Estos son los ingredientes que tiene. Un poquito de limón. Tengo que volver a Ávila. Para probar de verdad las auténticas yemas de Santa Teresa. Porque esto de verdad, esto no, yo creo que no, tienen que ser mucho mejor que esto que he hecho yo aquí, ¿eh? Y nada, ya tengo la excusa perfecta para volver a Ávila, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Yo me voy a lavar los dientes, tío, porque esto tiene un montón de azúcar, te lo juro. No ceno, esta noche no ceno. Bueno, esto tiene como 1000 calorías. Cada yema de estas de Santa Teresa tiene como 1000 calorías. Bueno, adiós, hasta luego. Me voy a lavar los dientes, ¿eh?